la mirilla. La mirilla. Y con esto, pues, venga, a ver, ¿qué me has traído? Mira, yo quiero, es el último programa de la temporada, de esta temporada. Estoy muy, muy enfadado contigo, con la nota de Daidi. Bueno. Como no me traigas buen material, no pasa de hoy. Pues para empezar, os voy a traer una imagen que define perfectamente cómo está el CSGO. Ahora, ¿vale? Ahí está. Ahí va. Todo con chetos. Imagen. Así va a ser a partir del content, a partir de ahora, desde que es free to play. Pero... un pequeño guiño a Valve. Gracias. Vale. Esto es el LAN. Sí. Correcto. Vamos con el segundo vídeo, ¿vale? Que, bueno, pues... os he traído estas semanas cómo recoger armas del suelo, un molotov, un AK en este caso. Bien. Vamos más allá. ¿Cómo acabar con tu rival y recibir tu arma? Ok. Nárralo, por lo menos. Ahí está. Bueno, chicos, va por la zona de corta con Deagle, porque no estará en ronda eco. Ahí está, tira la granada. ¡Te mata! ¡Ay, va! Oye, pues mira, voy a matar al de corta. ¡Hala! ¡Ojo! ¡Claro, míralo, esto es así, chaval! ¿Esto es así? Oye, o sea, claro, prepara la granada, lo mata antes de que la granada explote. Sí, el arma, claro, el arma se dropea. Oye, perfecto. Pues, claro. ¡Pum! ¡Pam! Todo calculado. Vale, para adentro. Venga, pues nada, pues venga, si me das el arma, ya no te voy a decir que no. Vale, venga. Has puesto el... Tiki. Pepita. Tiki. Exacto. Vale, venga, seguimos. Vale. La notita de... Te voy a poner a prueba. A ver si adivinas qué mapa es este. Sí, es Fortnite. Pero a ver si adivina qué mapa es. ¿Cómo que Fortnite? Sí. Ya sabemos que Fortnite... ¡Ostras! ¿Este es Assault? Tiene el creador de mapas ahora mismo. ¿Este es Assault? Correcto. Han creado en este videojuego, pues han recreado ya con el creador de mapas de esto, completamente el mapa de Assault. Y es qué, que... ¿Y por qué se parece? En la espalda. ¿Ok? Además, esos son skins, eso ya no... A mí Fortnite... Bueno, vale. ¡Ostras! Sí. Pero está clavado, ¿eh? Súper currado, ¿vale? Está clavado. Chulísimo. Y también para... Ah, vale. Jálcalo, es clavadísimo. Bueno. Vale, pero es que si este se ha gustado, vamos con el siguiente. Otra vez, seguimos también con Fortnite, creador de mapas. A ver si adivinas cuál es este. Este es... Vamos, Julián. ¡Ras! Yo sé que tú puedes. Ah, pero este es uno de los antiguos que ya no, está, ¿no? No. ¿Es de los de ahora? Claro que sí, Julián. Estás un poco... Esto es Dust 2, claro. Esto es Dust 2. Correcto. También han recreado el mapa de Dust 2, que se parece bastante, bastante al original. Uy, bueno, con todas las cosas que puede tener Fortnite de cajas por medio y todo esto. Pero de verdad que chapó para el que haya hecho los mapas, ¿vale? Vaya tela. Continuamos con, como hemos dicho, con fallos y bugs que... Son cracks, sino tú. Continuamos con fallos y con bugs que a partir de la última actualización quiero que me digas si esto es un fallo del jugador o es un propio bug del juego, ¿vale? A ver. Solo ve la jugada y me lo comentas. Venga. Pero nárramela o algo, hombre. No, tienes que verlo y decirme si es un fallo o es un bug. Venga. Vale, ahora voy a poner repetido porque soy muy rápido. Vale, spoteando al rival. Está el chico parado. Se ha movido. Vale, se ha movido. Vale, ahí está. Se ha movido. Porque el disparo lo pega y después se mueve. Fallo del juego, fallo del jugador. Kilosa. Who knows. Kilosa. Vale, y continuamos con más fallos, ¿vale? Durante uno de los partidos de un clasificatorio de China, ¿vale? Pues ya sabemos que hay jugadores que dejan pasar a otros para aguantar y conseguir información. Pero te puedes poner nervioso como le pasó a este jugador. A ver. En la Liga China, insisto. No sé si dice China o coreana, una de ellas. Chino, cómelo chino. Correcto. Interesting. TB, I like it. Showing some stones. All right, Vicente, digo China. But these two more players are gonna come around the corner. Hasta aquí todo. No one's looking at him. He has seen everybody. There's already. Ay, por Dios. You're gonna let him pass? O sea, lo hace todo bien, menos el final. TB, I like it. También hay que decir que se come un poco una flash, ¿vale? Bueno, sí, pero... Vaya tela, chaval. Vale. ¿Y si este fallo... Uno de los DCT, mira, pero... Y si este fallo te parece gordo, el siguiente también tiene mucho de qué hablar. Nos vamos al mapa de Overpass. A ver. En SEA. Venga. ¡Ay, por Dios! Oh, si le ha hecho el marco. God.
Lo ha hecho un marquito, ha hecho, ha hecho una lige. Le ha peinado porque estaba aquí en un pelo que se salía aquí para atrás. Ha dicho, venga, vaya a peinarte de momento. Porque tienes que ir a la reunión. Oh, my God. Fallos que te pones nervioso, ¿vale? Bueno. Al igual que otro fallo que ya no me comprendo, ¿vale? Te lanzo la pregunta. Ajá. ¿Desde dónde sale el CT? ¿Vale? Y también te digo que es un streamer bastante famoso. Pónmelo. A ver. Mapa de Miraje. ¡Hombre! Soy el Dr. Direspec. ¿Qué hace? Estoy jugando al counter. No. I think these guys are just getting in my way. To get into the position. ¿De dónde sale el CT? Are you fucking Jesus Christ? Y se va porque vamos, ¿de dónde sale el CT? Porque tú te pones a ver la repetición. Hombre, yo creo que está en esta esquina de aquí de la izquierda, ¿vale? Ahí, que acaba de pasar, porque aquí no se ve. I think these guys are just getting in my way. To get into the position. Y claro, y se hace la ruta el CT. Venga, sigue. Venga, sigue. ¿Vale? Vamos con uno de los bugs que ha pasado después de la última actualización. Esto es un clip que he cogido. Vamos, del... el último. ¿El último? Sí. Vale, pues vamos con Danger Zone. Cosas que se pueden hacer en Danger Zone, ¿vale? Sí. Te lo muestra Moito, el gran Moito. Sí, grande, Moito. Moito grande. Muévete, salí. Vamos a por él. Ahí está. Yo te sigo, Senium. Ese es rayo. Lo veo. Sí. No le mates, Adri. Están 100 desde aquí, recto. Vale, cuidado. Wow. Tiene otro sniper. ¿Lo preparan? Sí, cuidado, Senio, cuidado, eh. Avísame cuando quieras que lo estalle. Yo le baiteo. Le baiteo. 3, 2, 1, estalla. Este juego es la polla. ¡Hala! Son cosas que puedes hacer en el Danger Zone. Le pegas a C4 a tu compañero y que se mole. Y que se mole el solo. Cosas que puedes hacer en el Danger Zone. Bueno, bastante. Bueno, pues hasta aquí la mirilla.